Good night, teacher. Good evening, guys. How are you doing today? Good evening, Esmeralda. Good evening. Hi, Vivian. Good evening. How are you today? I'm fine, thanks. Fantastic. Terrific. Really happy to hear that you're doing fine. Okay, guys. Well, thank you so much for coming again. Thank you for being here one more time. I can see that we are already 19 participants. So I can see that we are more than we were yesterday. Okay, guys. Muchas gracias por venir otra vez. Veo que somos más. Ya estamos 20 por acá. El día de ayer estuvimos menos. Creo que tal vez tuvimos algunos problemas, quizá, ¿verdad? Con la conexión. Así que muchas gracias por estar nuevamente acá. Muchas gracias de verdad por su esmero, por su dedicar tiempo para la clase, ¿verdad? El día de ayer, guys, estuvimos hablando, para los que no pudieron estar, el día de ayer estuvimos hablando sobre zonas horarias, cómo decir la hora, cómo preguntar la hora. Eso fue la información que vimos el día de ayer, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien me pudiera ayudar, tal vez, a poder compartir un poco de lo que practicamos ayer, solamente para hacer un pequeño repaso, ¿verdad? No sé si alguien se acuerda. ¿Qué hicimos ayer, guys? What did we talk about yesterday? Do you remember? Do you remember we talked about times, how to ask for the time, how to answer when somebody ask about the time? So that is what we did yesterday. Okay, so I will try. Okay, please go ahead, Claudia. Thank you. I learned about time zones. Yes. And okay. In the meeting, the that zones for international rules. Right, okay. Base and earth location. Excellent. And we learn about question and answer for the time. Fantastic. Thank you so much, Claudia. That's fantastic. Thank you. That is correct. We talk about time zones. We talk about some cities. And we also talk about how to answer for the time and also how to make questions about the time, right? So that's what we did yesterday. So yesterday, we talked about the options that we have. If you can remember, we talked that we have basically two options for that, right? So for example, we can say, okay, I'm sorry, Ingrid, so you cannot hear me. Hola, Ingrid. Bueno, parece que los demás sí me pueden escuchar. No sé si me confirman. Parece que Ingrid tiene problemas. Sí, se escucha. Yes, teacher. Yes, teacher. Oh, okay. Thank you. Thank you so much, Ingrid. Perfect. So yes, so okay, so I was saying that yesterday we talked about basically two options that we have, so we can talk about the time. So we can say, for example, it is 8:05, or we can say also it is 8:05, right? So those were like the two options that we have. Si recuerdan, guys, teníamos dos opciones, ¿verdad? Como podíamos decir la hora, podíamos decir que, por ejemplo, ya han pasado tantos minutos después de la hora. Por ejemplo, en este caso, que son las 8:06, podríamos decir, it is 8:06, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una de las opciones. Y the second option that we have, you can also say, it is 8:06. ¿Ok? Podemos decir que ya pasaron 5 minutos de las 8, ¿verdad? O también podemos decir, it is 8:06. ¿Verdad? Podemos decir que son 6 minutos después
de las 8, ¿verdad? Eran como, bueno, al final serían 3 opciones, ¿verdad? Pero yo les decía que tanto 6 after 8 or 6 past 8, both of them basically mean the same, right? Estamos diciendo en ambos casos que ya pasaron una cantidad de minutos después de la hora, ¿verdad? Eso era a partir de las, digamos, la hora en punto hasta llegar a la media hora, ¿verdad? Podemos decirlo de esa forma. Cuando ya nos pasamos de los 30 minutos, por ejemplo, 31 minutos en adelante, en ese caso nosotros decíamos cuántos minutos faltaban para la hora, ¿verdad? Por ejemplo, si fueran las 8:31, pudiéramos decir, por ejemplo, it is 29:09, ¿verdad? Podemos decir cuántos minutos faltan para la hora. Esa es una de las opciones. Y we can also say it is, for example, 8:31. So both of them are good. Okay, we can say both ways. Había alguien, es una compañera que estaba ya desarrollando las actividades. Y hay una parte en la cual les pide que ustedes digan cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Hay algunas de las actividades que son varias respuestas la correcta, ¿verdad? Entonces tenemos que seleccionar todas las opciones que sean correctas, guys. Por ejemplo, si les dice que seleccionen cuál es la hora correcta y ustedes ven que hay dos opciones que son correctas, tienen que seleccionar ambas, ¿verdad? Para que no les dé ningún problema. Entonces, eso es algo que les quería comentar. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de que comencemos. Solamente les quería recordar, guys, también que para esta semana, bueno, esta es la última semana, ¿verdad? Y tenemos hasta el día miércoles para poder completar todas las actividades, ¿verdad? Así que ustedes lo pueden hacer a su paso. La plataforma está ahí disponible para que cuando ustedes puedan acceder, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien, if anyone has any questions before we can start with the class today. No questions. Okay, very, very good. So we are going to start with the class. So today we have some new topics, guys. We're going to continue. We're going to move on so we can see the topics that we are missing. Okay, so vamos a continuar ahora, guys. Vamos a tratar de cubrir los temas que nos hacen falta, ¿verdad? Para que ustedes puedan completar las actividades que tenemos pendientes. Entonces les voy a compartir la pantalla. Aquí, vamos a ver. Okay, there we go. All right. So there we go, guys. We have the presentation. So welcome. Welcome one more time. I appreciate your presence here. So today we are going to talk about a rising and falling intonation. And we are also going to talk about the present continuous in questions, okay? So, para el día de ahora, guys, vamos a hablar de la entonación, tanto ascendente como descendente, y también vamos a hablar del presente continuo y cómo formar preguntas utilizando el presente continuo, okay? Entonces, permítanme acá. Vamos a ver. There we go. Okay, perfect. Thank you so much, guys. So, all right. So, like always, we have the objectives for today. And we have two objectives today, okay, guys? So, objective number one is going to be for participants to be able to understand rising and falling intonation in yes, no questions, in WH questions, okay? So, we also want to be able to ask and answer present continuous WH questions. And additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Okay, so vamos a hablar, guys, el día de ahora sobre la entonación, tanto ascendente como descendente, como lo estaba comentando, y también cómo elaborar preguntas utilizando, bueno, lo de yes, no questions, pero en este caso, utilizando el tiempo del presente continuo, ¿verdad? Esa va a ser nuestra meta para el día de ahora. Y también vamos a hablar de, bueno, una conversación que tenemos acá. Va a ser nuestra práctica de listening.
Y eso nos va a ayudar a poder practicar, ¿verdad? All right, so, vamos a hablar primero, guys, acerca de qué es la entonación, ¿verdad? La entonación, guys, es algo que nos ayuda mucho para poder expresarnos más, más efectivamente, para que podamos comunicarnos de forma más eficiente, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda a poder transmitir nuestros sentimientos, transmitir emociones, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando. Acá tenemos una pequeña definición. So, it says, in linguistics, intonation is a variation in pitch used to indicate the speaker's attitudes and emotions. Ok, so como les decía, ¿verdad? Dice que la entonación es una variación en el tono que se utiliza para indicar emociones o actitudes de la persona que está hablando, ¿verdad? De esto depende, en muchos casos, qué es lo que queremos transmitir. Si estamos molestos, si estamos contentos, o si estamos haciendo una pregunta. Todo eso es bien importante para poder expresarnos bien, ¿verdad? So it says, to highlight or focus an expression, to signal the elocutionary act performed by a sentence, or to regulate the flow of discourse. Ok, so nos dice, ¿verdad?, acá que nos sirve además para enfocar una expresión, para señalar el acto realizado por una oración, o también para regular el flujo del discurso, ¿verdad? Entonces, eso sería como una pequeña definición nada más, guys. Bueno, ¿y para qué nos sirve esto? Básicamente estamos trayendo esta definición para poder entenderlo mejor y que podamos ponerlo en práctica, ¿verdad? So, en la entonación, guys, tenemos como de forma básica dos patrones de entonación, ¿verdad? Tenemos la entonación ascendente y tenemos la entonación descendente. Okay, so it says here, there are two basic intonation patterns, rising and falling. With rising intonation, you have to raise slightly the pitch at the end of the sentence. Okay, con la entonación ascendente, lo que vamos a hacer nosotros es que en nuestras oraciones vamos a incrementar el tono de voz un poquito nada más al final de la oración. Eso es lo que nos está diciendo acá. Y por el contrario, cuando nosotros estamos hablando de entonación descendente, lo vamos a descender el tono al final de la oración, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá en qué casos se aplica cada uno de ellos, ¿verdad? Existen bastantes reglas, la verdad, guys, con respecto a esto. Con respecto a dónde utilizar la entonación ascendente o la entonación descendente. En este momento nosotros vamos a ver los principales usos que tienen, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de la entonación descendente, okay, we use falling intonation with statements, okay, solamente oraciones, ¿verdad? Hechos, que son un hecho, WH questions, okay, las preguntas que hemos visto anteriormente, las preguntas de información, como what is your name, where are you from, y todas esas, ¿verdad? Sí, dígame, Marvin. Hello, Marvin. Please go ahead. Can you listen to me? Marvin? Marvin? Bueno, parece que no nos escucha por ahora, ¿verdad? All right, so, okay, so lo que les estaba diciendo, guys, es que tenemos prácticamente estos usos para la entonación descendente, ¿verdad? Sería statements, the WH questions, like, what is your name? Where are you from? When is your birthday? And so on. Okay, eso sería prácticamente algunos ejemplos, ¿verdad? Donde utilizamos la entonación descendente. Ya lo vamos a ver con mayor detalle.
También tenemos que se usa para dar instrucciones, como dice acá, commands or invitations. Eso sería instrucciones o invitaciones, exclamations, and alternative questions. Okay, eso sería para el caso de el tono descendente, ¿verdad? Ahora, para la entonación ascendente, tenemos los siguientes usos. Se utiliza para yes, no questions, para offers, and also enumerations. Okay, lo hacemos para yes, no questions, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, are you a student? Are you a doctor? Are you Marvin, for example? So in that kind of questions, we use the rising intonation, guys. Okay, so vamos a ver por acá algunos examples. No sé si nos está quedando claro hasta el momento. Vamos a ver los ejemplos para que podamos prácticamente darle un poco más de contexto que nos permita entender a qué se refiere cada uno de ellos, ¿verdad? Okay, so when it comes to the rising intonation, we have these two examples. So example number one, it says, is this your car? Okay, como ustedes ven, el tono sube un poquito al final de la oración, ¿verdad? Es como, is this your car? O, is this problem easier than that one? Entonces estamos subiendo un poquito nada más el tono al final de la oración, ¿verdad? Vendría siendo prácticamente entre estas dos palabras. Is this your car? Or is this problem easier than that one? Y por el contrario, con la falling intonation, we have these two sentences. So we have sentence number one. Como pueden ver, la oración número uno simplemente se trata de un statement, ¿verdad? No es una pregunta, simplemente es una oración afirmativa. Ok, y lo que dice es, he is very kind. So, as you can see, prácticamente la fuerza de la oración está al inicio, no está al final, ¿verdad? So, that would be one of the examples. He is very kind. Ok, y también por otro lado tenemos acá, what's your name? Ok, como ven, siempre va como descendiendo el tono, ¿verdad? En este tipo de entonación. Entonces, como mencionábamos anteriormente, la entonación ascendente, por lo general, la utilizamos con las yes, no questions. Y el falling intonation, we use that with information or WH questions, ¿ok? Entonces, lo utilizamos la entonación ascendente con yes, no questions. Y la entonación descendente la utilizamos con las WH questions, guys. Ok, no sé si estamos claros con esto por ahora, guys. Vamos a escuchar la conversación que tenemos de modelo para que podamos practicarlo un poco más, para que podamos entenderlo, ¿verdad? O sea, por acá. Yes, let's say that it is similar to that. Yes, so Carlos is asking if this topic is similar to syllable stress. Okay, so Carlos nos pregunta si este tema es similar al estrés de las sílabas, ¿verdad? Es similar en alguna forma, solo que en el caso de syllable stress, simplemente va enfocado a cada palabra, ¿verdad? En cambio, este tema se trata de la entonación a lo largo de la oración, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero sí tiene alguna relación, por así decirlo, ¿verdad? Tienen esa similitud. Ok. So, we are going to listen to the video, guys, so you can see the examples here. I'm going to show you the screen. I'm going to share the screen with you. So, here we go. Just a moment, guys. Aquí vamos. Vamos a ver. Bueno, acá está lo que les estaba comentando, ¿verdad? De los ejercicios que ustedes tienen que realizar. Por ejemplo, en este caso, guys, tenemos, nos dice qué hora es. Y tenemos un reloj, ¿verdad? Ustedes ven, aquí tenemos que son las 7:50, ¿verdad? Entonces, tenemos dos opciones para poderlo decir. Podemos decir que faltan 10 minutos para... Bueno, en este caso todavía no son las 7, perdón.
Ok, son las 6:50. Faltan 10 minutos para las 7. Entonces, podemos decir, it's 10 to 7. O sea, faltan 10 minutos para las 7. O la opción B es que podemos decir que son las 6:50 minutos. So, it's 6:50. We have those two options here. Ok, so, and we also have some other examples. Aquí ya casi son las 9, ¿verdad? Entonces, it's 8:45, ¿verdad? 8:45. O it's a quarter to 9. So, that is the pattern that you need to use for these sentences, okay? All right, so I'm going to show you the video, guys. So we can listen to it together. And if you have any questions, we can discuss those questions at the end of the video, okay? So here we go. Is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences. Hi, everyone. In this class, you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Well, there are many exceptions and rules to follow. In general, we can follow these two simple rules. For yes and no questions, there will be a rising intonation. For example, is she getting up? Are they sleeping? For WH questions, there will be a falling intonation. For example, what's she doing? What are they doing? This topic, along with all the other pronunciation topics, require careful listening and to practice. I would like for you to listen carefully to your favorite English TV program and notice the rising and falling intonation of yes or no questions and WH questions. Okay, guys, so do you have any questions about this? So as you can see, he mentioned that we have basically two simple rules that we can use when it comes to the rising and the falling intonation, right? So básicamente, guys, en el video también nos comenta, ¿verdad? Que hay prácticamente dos reglas simples que podemos utilizar para hacer el uso de la entonación, ¿verdad? Nos decía que para yes, no questions, la entonación es como que sube un poquito, ¿verdad? So, it's like, is she sleeping? What is she doing? For example, right? What is she doing? That would be like falling intonation. I'm sorry. So, eso es lo que nos decía, ¿verdad? Para las information questions, la entonación es descendente. Y para las yes, no questions, la entonación es un poquito ascendente, ¿verdad? Entonces, esos eran los dos examples that we have. Okay, no sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto. Como dice en el video también, ¿verdad? Este tipo de entonaciones es algo que requiere de bastante listening y también de práctica para que lo podamos manejar de la mejor manera, ¿verdad? Así que, bueno, si no tenemos preguntas, guys, vamos a pasar a la siguiente sección, ¿verdad?
Vamos a ver. Vale, guys. En este momento vamos a hacer un ejercicio juntos. Esto es parte de los ejercicios que están acá en la plataforma virtual, ¿verdad? Entonces tenemos este audio. Yo se lo voy a reproducir. Y cada oración tiene dos opciones, ¿verdad? Nos dice qué tipo de entonación se está usando, ya sea falling intonation or rising. So we need to choose which one it is. So I'm going to play the sound, I'm going to play the audio, and then we are going to select the answer for each one of them, okay? Así que lo voy a reproducir y vamos a seleccionar cuál es la opción correcta en este caso, right? So here we go. Just a second here. Let me reload the page. So, okay, here we go again. One, are you wearing a coat? Two, what are you doing now? Three, what time is it? Four, is it midnight? Five, what color is his t-shirt? Six, are you from Thailand? Ok, guys. Bueno, ahí estaba el audio. Y en este caso, pues vamos a ir decidiendo qué tipo de entonación se ha utilizado, ¿verdad? La primera oración dice, are you wearing a coat? Ok, esta es una pregunta. ¿Qué tipo de pregunta sería esta, guys? Is this a yes, no question? Or is this a WH question? Yes, no question. That is correct. Thank you so much, Vivian. That is correct. So this is a yes, no question. So when it comes to the yes, no questions, we said that the intonation is falling or rising. 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 Do we agree with that? Is that the right answer, guys? Rising. Rising. Sería rising, entonces, ¿verdad? Okay, al final, como que sube un poquito el tono, ¿verdad? Es como, are you wearing a coat? Y la siguiente pregunta dice, what are you doing now? So, aquí sería rising or falling? Falling. Falling, right? Yes. En este caso sería falling because we are talking about a WH question, ¿verdad? Estamos hablando de una pregunta de información, ¿verdad? No es una yes, no question, sino que es una pregunta de información, guys. No sé si nos está quedando claro para los que estamos, para los demás. ¿Estamos claros, guys? ¿Tienen alguna pregunta? No tengan ningún tipo de pena. Saben que aquí estamos para practicar, ¿verdad? Para poder aprender todos juntos. Así que si tienen una pregunta, si quieren que expliquemos algo, no hay ningún problema. Lo podemos explicar nuevamente. Gabriel. Sí, dígame, Claudia. This example is for all the time. Are not question is rising all the time. And the other is falling all the time. That is correct. Yes, Claudia. Sí, básicamente, si es una yes, no question, siempre va a ir, en ese caso, con una intonación ascendente, ¿verdad? Y si es una WH question, then it's going to have a falling intonation. Si es una WH question, va a tener la intonación descendente, siempre. Aunque el tiempo del verbo cambie, por ejemplo, acá, este sería, pues, prácticamente en presente, ¿verdad? Este es presente continuo, pero lo que nos va a determinar si es descendente o ascendente
va a ser prácticamente el tipo de pregunta que estamos haciendo, ¿verdad? Si es una yes no question, hacia arriba. Si es una information question, it's going to be a rising intonation. I'm sorry, a falling intonation. Así que así sería. Thank you. You're welcome, Claudia. So the next question that we have, it says, what time is it? So is this a rising or falling intonation, guys? It's falling. That is correct. Falling. Perfect. Thank you so much. That was perfect. So yes, it's falling because we're talking again about a information question, right? Okay, then the next question that we have, it is it midnight? Okay, dice, ¿es medianoche? Eso es lo que nos está preguntando. Entonces, esta es una pregunta de, you know, yes or no, right? So we are going to use, in this case, the rising intonation for that. Okay, y así sucesivamente, guys. Vamos a revisar las respuestas. Vamos a ver que todo esté bien. Vaya, si se fijan, en el caso de las que hemos seleccionado, pues la respuesta está correcta, ¿verdad? Así que ustedes lo tienen que hacer de esa manera. Simplemente leer la oración. Bueno, escuchar el audio simultáneamente, si pueden. Y elegir la respuesta en base a los criterios que hemos establecido anteriormente, ¿verdad? Eso sería todo. Vaya, si no tenemos preguntas, guys, vamos a pasar a la siguiente parte de la clase, ¿verdad? Okay, so we are going to continue. So please bear with me. Vamos a ver por acá. No es este, vamos a ver aquí. Vamos a ver. Permítame un instante, guys. Que se me ha perdido. Vamos a ver si es este. 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. Questions. Ok, creo que sí, esto sería. Very good. Ok, guys, so now we are going to continue to the next part of the class. And now we are going to talk about questions, specifically WH questions with the present continuous. Ok, so vamos a hablar, guys, de preguntas, específicamente WH questions, utilizando el presente continuo, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a estudiar primero cuál es la estructura que tenemos que utilizar, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan, vamos a ver, vamos para adelante. Si ustedes recuerdan, para cuando nosotros queríamos formar una WH question, utilizábamos esas 7 palabras, básicamente, ¿verdad? Como lo son what, why, when, where, how. Esas palabras, ¿verdad? Son las que utilizábamos. Y aparte de eso, cuando lo hacíamos yes, no questions with the verb to be, we use the WH question, then the verb to be, and then the subject, right? So basically, that is the structure in that case. Bueno, esa era básicamente la estructura, guys, cuando hablábamos de las WH questions, utilizando el verbo to be. En el caso del presente continuo, es similar, prácticamente es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué es lo único que nos va a cambiar acá? Bueno, en el presente continuo, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar siempre la WH word, in this case, like what, why, when. Vamos a utilizar cualquiera de esas. Luego utilizamos el verbo to be, como lo tenemos acá, si ustedes ven, what is, ¿verdad? Verbo to be. Luego, el sujeto, que puede ser, como siempre mencionamos, ¿verdad? Puede ser un nombre, puede ser un pronombre. En este caso, el pronombre she, ¿verdad? That would be the subject. Then, we have the verb in the ing form. Okay, so luego tenemos el verbo en la forma ing, ¿verdad?
Entonces sería, what is she doing? Y luego, pues, si nosotros queremos agregar más información a la oración, le agregamos un complemento, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, what is she doing right now? ¿Verdad? Entonces estamos preguntando, ¿qué es lo que está haciendo ella en este momento? Y como se trata de una WH question, nosotros vamos a obtener prácticamente información, ¿verdad? A diferencia de las yes, no questions, donde lo que obtenemos es un sí o un no, ¿verdad? Entonces, acá tenemos another example, you know, example number two. In example number two, it says, why are they cooking dinner so late? Okay, so el ejemplo número dos dice, ¿por qué están cocinando la cena tan tarde? ¿Verdad? Okay, then we have example number three, and that says, when is my sister going to finish university? Okay, el ejemplo número tres dice, ¿cuándo va a terminar mi hermana la universidad? Ustedes ven, todos tienen la misma estructura, ¿verdad? WH word, then el verbo to be, ya sea are o is, o en caso de que sea I, ahí sería am, ¿verdad? Ese es el verbo to be para el pronombre I. Y a continuación tienen el sujeto, puede ser un pronombre o un nombre, ya sea nombre propio o un nombre común, ¿verdad? Y pues a continuación va la parte del verbo en la forma ing. Y por último el complemento, ¿verdad? Entonces, esa sería la estructura, guys. Como les digo, es exactamente igual a la que ya habíamos visto anteriormente, solo que en este caso el verbo va a estar en la forma ing, ¿verdad? Eso es todo. Es la única diferencia. Entonces, lo que me gustaría que hagamos en este momento, guys, es que ustedes puedan escribir en sus cuadernos al menos tres oraciones utilizando esta estructura que tenemos en la pantalla, ¿verdad? Así que por favor, hagámoslo. Vamos a anotar unas oraciones, por favor. Hagámoslo rapidito. Puede ser lo que ustedes gusten, pueden utilizar cualquiera de las palabras. Solamente recuerden utilizar estos verbos en la forma ing. Así que vamos a darle un par de minutos a eso. Y cuando terminen, por favor, me avisan. Hey guys, so ¿cómo vamos por ahora? ¿Ya tienen alguna oración? ¿Cómo vamos? Si tienen preguntas, por favor, levanten su mano. Vamos a ver ahí cómo podemos solucionarlo, ¿verdad?
Hola, sí, dígame, Claudia. Tengo ya una oración. Okay, por favor, please go ahead and share the sentence with us, Claudia. Okay. When are we going to finish English class? Perfect. Okay, that was terrific. Thank you so much, Claudia. That was wonderful. So yes, when are we going to finish the English class? That was great. Very good, Claudia. Thank you so much. So yes, that's what we're looking for. We need to make sentences like that. Okay, eso estaba perfecto. Muchas gracias, Claudia. Sigamos así. Esa es la estructura que estamos buscando, ¿verdad? La palabra WH, then el verbo to be, luego el sujeto, verbo ing, y por último, el complemento, ¿verdad? Así que eso está perfecto. No sé si alguien más ya tiene alguna oración que nos la pueda compartir a todos. Marvin. Okay, please go ahead, Marvin. Okay, coach, I will try. Perfect. Why is he firing with her brother? Excuse with me, his can, brothers. Can you say it again, Marvin, please? Of course. Why is he firing with his brother? Okay, excellent. Thank you, Marvin. That was perfect. So you said, why is he fighting with his brother, right? Of course. Excellent. Thank you so much, Marvin. That was perfect. So yes, that is exactly what we need. So why is he, ¿verdad? Ahí tenemos a WH question, the WH word, I'm sorry, then the verb to be, then the subject, and then the verb in the ing form. So that was terrific. Thank you so much, Marvin. Okay, creo que teníamos alguien más por acá que quería compartirnos su oración. Hi, teacher. Hi, Vivian. Please go ahead. Okay. What is he studying now? Perfect. That was wonderful. Thank you so much. Vivian, so yes. What is he studying now? Perfect. That was perfect. Thank you so much, Vivian. So now we have Aisha. Sería... When is my uncle going to hospital? What is he dancing now? She's dancing now. Okay, perfect. Thank you so much, Aisha. That was perfect. So, muchas gracias, Aisha. Eso estuvo muy bien. Excelente. Muchas gracias a los que estamos participando. Les agradezco mucho. Veo que lo estamos haciendo perfecto, ¿verdad? Así que sigamos así. Bueno, entonces, guys, no sé si alguien más quiere participar. Hola. Teacher, is correct, who is playing now? Who is playing now? Or no? Is that, can you please say it again, Vivian, please? Let's say it again, okay? Who is playing now? Okay, excellent. Yes, thank you, Vivian. So yeah, that was be another good sentence. That is perfect. So who is playing now? Perfect. Thank you so much, Vivian. Bueno, si alguien más quiere compartirla, pues, por favor, hagámoslo. Y si no, pues, vamos a pasar con la siguiente parte de la clase, ¿verdad? Gabriel, when is my brother flying to the United States? When is my brother flying to the United States? Excellent. Yes, that's perfect. Yes. So, very good. When is my brother flying to the United States? Okay, excellent. So that would be another good example. Perfect. Very good. So veo que todos lo estamos entendiendo perfecto. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta. Oh, sí, hola, Marvin. Please go ahead. No sé si cabe. Where is your family from? Muy bien. Muchas gracias, Marvin. Usted dijo, where is your family from, right? Vamos a analizarlo, ¿verdad? En este caso, Martin, estamos... disculpe, sí, por favor, diga. ¿Quería agregar algo más, Martin? No, ok. No, no, bueno, solo era la pregunta, nada más. Ok, bueno, vamos a analizarlo entonces, Martin. En este momento estamos utilizando las preguntas
utilizando el present continuous, ¿verdad? Entonces, cuando íbamos a hacer una pregunta con el present continuous, uno de los requisitos es que el verbo esté en la forma ing, ¿verdad? Entonces, en la oración que usted me acaba de decir, what is your family now? You said, right? Can you please say it again? Where is your family from? What is your family from? Okay, so esa es una buena oración, está bien estructurada, pero en ese caso es una oración utilizando WH questions, pero solamente con el verbo to be, ¿verdad? Where is your family from? Está muy bien, pero en ese caso pues no sería una oración utilizando el presente continuo. Como tenemos acá, ¿verdad? La estructura, usted tendría que decir, por ejemplo, where is your family traveling, for example. That would be a good example of a WH question using the present continuous. Okay, tenemos que usar, Martin, el verbo en la forma ing, ¿verdad? Entonces sería, where okay. is your family flying, where is your family traveling, for example. Okay, thank you. You're welcome, Martin. Okay, so does anybody else has any questions about this? Okay, you can ask any questions, right? Any questions that you want. Sí, por favor, Rebecca. Podría ser, why are you crying? That would be a good example, yes. Why are you crying? But si lo vemos, está prácticamente cumpliendo con la estructura que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Why are you crying? ¿Verdad? Tenemos el WH word, then el verbo to be, el sujeto y el verbo en la forma ing, ¿verdad? Entonces, estaría bien. Perfecto. Thank you so much, Marvin. No, thank you. Thank you. That makes me really happy to hear. All right. So, bueno, si tenemos clara esa parte, guys, no sé si alguien más quisiera compartir su oración, si alguien más ha hecho alguna oración que le gustaría compartir, o si tiene preguntas alguien más, pues no hay ningún problema, podemos aclararlas, ¿verdad? Por eso estamos acá. Ya vamos a ver por acá unos ejemplos, que están en las actividades, para que ustedes puedan asimilarlo a la perfección, ¿verdad? Bueno, si no tenemos preguntas, guys, entonces vamos a pasar a la siguiente parte de la clase, ¿verdad? Vamos a compartir en este momento la pantalla. Vamos a ver acá. Bueno, en este momento, guys, les voy a compartir esta pantalla. Es una pequeña conversación entre un niño y su mamá. Ellos están hablando sobre, bueno, se hace en este caso el uso de las WH questions using the present continuous. So we are going to listen to it. And if you have any questions, we are going to talk about it at the end of the video, okay? So here we go. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what.
Then we have the verb to be, is. After that, we have the subject, Victoria. After that, we have the verb in its ing form. And then we have a question mark. Then, of course, you can see the question being answered. She's sleeping now. Now, we're going to listen to the rest of the questions and answers. Let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Action that is in progress. For example, we have a WH word, verb in its ing. She's sleeping now. Now, we're going. Okay, guys. So that is the conversation, and that is a little bit of the examples that I wanted to show you. Bueno, guys, acá está la conversación y también los ejemplos que quería mostrarles, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, tenemos una serie de imágenes con personas que están realizando diferentes actividades, diferentes ciudades del mundo. Y pues prácticamente tenemos siempre la pregunta de qué es lo que están haciendo en base a la imagen, ¿verdad? Entonces dice, what's Celia doing? She's going to work, ¿verdad? Y así sucesivamente cada una de las imágenes. Entonces, lo que nos dice en el video es que nosotros pongamos en práctica y que podamos escribir más preguntas de este tipo, de present continuous. Por ejemplo, en el caso de Celia, nos dice que preguntemos qué es lo que está vistiendo Celia, ¿verdad? What is Celia wearing? And as you can see, she's wearing a red suit. Okay? Entonces nos dice que podemos escribir la oración sobre qué está haciendo utilizando el verbo continuo, presente continuo, y responder a esa pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, que está vistiendo un vestido rojo. Entonces, los animo a que ustedes también puedan realizar más preguntas utilizando la misma fórmula que ya hemos mencionado anteriormente. The WH word, then the verb to be, then the subject, and then the verb in the ing form. Okay, you can do that using these images, and then you can answer those questions. And remember that is going to be an information response, an information answer. It's not going to be a yes or no question, yes or no answer. Okay, so you need to remember that. You keep that in mind. Okay, so no sé si tienen alguna duda con respecto al video, guys, en este momento, antes de que pasemos a la siguiente parte. ¿Les gustaría escucharlo otra vez? ¿O alguna pregunta que tengan con relación a esto? Okay, so we have no questions so far. Very good. Okay, guys, me gustaría preguntarles cómo van hasta el momento con sus actividades en la plataforma virtual. Si ustedes recuerdan, creo que tenemos hasta el día de mañana para completarlas, ¿verdad?
Entonces me gustaría preguntarles cómo vamos con eso. Hola, sí, dígame, Claudia. Hola, Claudia. Hola. Hola, sí, ahora la escuchamos. Sí, solo me falta el último ejercicio para completarla. Ok, excelente. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Ok, no sé si alguien más le tiene algún comentario, si, bueno, no sé si los están pudiendo hacer sin ningún problema. Si tienen algún problema, recuerden que siempre pueden contactarme por medio de WhatsApp. De igual forma también está la compañera Carla, ¿verdad? O los otros compañeros que están en el chat de WhatsApp, ustedes nos pueden comunicar y con gusto les vamos a ayudar. Cualquier duda que tengan, cualquier situación que sea normal, la podemos resolver juntos, ¿verdad? Ok, bueno, si no tenemos preguntas, guys, si no hay ningún comentario al respecto, pues esto sería prácticamente por el día de ahora. Solamente íbamos a revisar la parte de la entonación. Recuerden, tenemos the falling intonation and we have the rising intonation. That's what we talk about today. And we also talk about the WH questions using the present continuous. So those are the two things that we learned today, right? So el día de ahora, guys, hemos hablado del rising and falling intonation and también hablamos del presente continuo y las preguntas WH utilizando el presente continuo, ¿verdad? Entonces, bueno, si no tenemos preguntas, guys, that will be it for today. I will see you tomorrow. Tomorrow we are going to continue with some new information. We are going to try to complete all of the information that we have so you can complete the activities in the platform. And then, well, because you have to complete all the activities by tomorrow. So, mañana les voy a ayudar, guys, a que podamos revisar un poco las actividades de la plataforma virtual para que todos la podamos completar. Y si no me equivoco, también hay que hacer como una especie de examen final, ¿verdad? Así que vamos a hacer eso. Y para el final de la semana, para completar este módulo, para el día jueves, me gustaría que ustedes prepararan un poco así como lo que hicimos la vez anterior, que preparen un pequeño diálogo utilizando el vocabulario que hemos visto hasta la fecha, ¿verdad? Así como ustedes puedan presentarse, que digan los colores, que digan las temporadas, the seasons of the year, you can say that. So me gustaría que ustedes preparen algo como eso, ¿verdad? Y lo podamos discutir de alguna forma el día jueves, solamente para cerrar. Así que, bueno, si no tienen ninguna pregunta, guys, nos quedamos hasta aquí por ahora. That will be it for today. And I will see you guys tomorrow between 8 and 9 p.m., okay? So you have a good night, guys. Okay, good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Night. Good night. Good night.